coming by way of knockout, hailing from La Paz, Baja California Sur, Mexico, introducing the undefeated Juan Castañeda Jr. Los puños de Raúl Castañeda eran dinamita pura. En el ring, la tenacidad, la habilidad y estilo único de este boxeador lo llevaron a representar a México en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo en 2003 y los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Nacido el 20 de septiembre de 1982 en Guaymas, Sonora, Raúl "Pai" Castañeda arribó desde muy temprana edad a Baja California Sur y donde inició su carrera deportiva en el mundo del boxeo. Guiado por la leyenda Francisco "El Chango" Carballo, aprendió y escaló rápidamente en la carrera de los guantes. Con una corta estatura de 1,56 m, los puños de Raúl Castañeda eran dinamita, siendo un auténtico torito en la división de las 106 libras del peso ligero mosca. Las más grandes peleas de este boxeador fueron en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo en 2003 y los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Sin embargo, en el argot boxístico existe una expresión popular que encaja en esta historia: lo que pronto llega, pronto se va. Así, y a pesar de tocar el cielo en 2003 y 2004, el interés de hacer dinero fácil fue un gran problema para este malogrado boxeador. Quien lo conoció de cerca sabía la sed que tenía por sobresalir de manera pronta en la élite social. Era una persona muy noble, un muchacho de muy buen corazón, un deportista con muchas facultades, pero desgraciadamente inestable emocionalmente. Él aspiraba a ganar mucho dinero rápido y eso orillaba a que hiciera otro tipo de actividades a la par del boxeo sin dedicarse al 100%, y tal vez por eso no trascendió, porque facultades para ser campeón mundial las tenía. Después de abandonar su carrera boxística, derivado de la falta de un programa gubernamental de estímulos deportivos de alto rendimiento, el futuro prometedor de Raúl "El Pai" Castañeda comenzó a derrumbarse. La primera vez que delinquió fue el 5 de noviembre de 2012, cuando fue informado de un robo con violencia que habría ejecutado en un banco denominado Banamex, ubicado en las calles Isabela Católica y Juárez, en la colonia centro de la ciudad capital. Aprovechando su condición y conocimiento en los puños, el boxeador despojó de 165 mil pesos a su víctima, junto con dos personas más, lo que lo llevó a ser detenido y encarcelado en la penitenciaria de La Paz. A la bajada, llegaron dos tipos de la moto y me amenazaron con un arma blanca. Yo viendo el maletín a mi compañero, que no estaba a aquel lado, pues, pero mi compañero cayó el maletín y se fueron bajo sobre él. Y se fueron sobre él y agarraron el maletín amenazándome y salieron corriendo. Actualmente, y según datos recabados por Metrópoli, las becas otorgadas a deportistas de alto rendimiento por el Instituto Sudcaliforniano del Deporte en el estado de Baja California Sur no son del todo halagadoras. Divididas prácticamente en tres categorías, los más grandes deportistas del estado reciben un pago mensual, siendo el caso de la clavadista Paola Espinosa, el atleta paralímpico y múltiple medallista internacional Luis Armando Andrade Guillén y la ciclista Yuli Paola Verdugo. De tal modo que los exitosos competidores no podrían sobrevivir deportivamente con la beca otorgada por el gobierno federal si no contaran con patrocinadores para sufragar gastos en alimentación, indumentaria, entrenador, rehabilitación y terapias. Existen becas, ahorita hay un nivel, haber sido panamericano, por ejemplo, si ahorita tuviéramos un campeón panamericano, entraría entre las becas que deben de estar por ahí alrededor de 6, 8 mil pesos mensuales, ya por todo el año que corresponde. En el caso de él, que ganó un premio estatal del deporte, también es un tema económico. Y pues todos los apoyos que se puedan brindar a una persona con esos niveles. Así, y ante el escaso estímulo a jóvenes promesas del deporte, algunos competidores de alto rendimiento como Raúl "El Pai" Castañeda de plano fueron orillados a delinquir. Después de salir del penal y tras cumplir su condena, el exboxeador ya no regresó a su actividad deportiva, sino que se incrustó en las filas de la delincuencia organizada.
donde perdió su última pelea. La ejecución del joven promesa causó consternación en el mundo del boxeo. Inclusive, el peleador profesional Abner Mares lamentó el hecho luego de que Raúl Castañeda fungiera como su compañero en Atenas en 2004. El asesinato dejó paralizado a su familia, porque en la más absoluta pobreza tendrían que afrontar los complejos gastos de la funeraria después de que el Instituto Municipal del Deporte de La Paz y el Instituto Sudcaliforniano del Deporte lo abandonaran a su suerte. Pues la situación es económica no está muy buena. Yo pedí apoyo y a ver si me lo dan. Como él, como deportista, que le dio mucho a California Sur, a La Paz y a México, porque quedaron en que me iban a hablar y no me han hablado. Entrevistarme con el director del deporte municipal y el director del instituto también. A pesar de que cada año son entregados los estímulos económicos a los mejores atletas en un evento protocolario gubernamental, el caso de Raúl Castañeda es una realidad tangible que estremece los fallidos programas gubernamentales, deportivos y de prevención del delito. Peor aún es el triste final de su carrera en el mundo del boxeo de otros jóvenes promesas como Jaime el Pajarito Hernández, asesinado y destazado en una hielera, y Ángel el Maní Ojeda, herido de gravedad y sobreviviente en un ataque armado, y los cuales dejaron la gloria para vivir un infierno.